La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa transformación de tu vida espiritual cristiana en la que resucites realmente a una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo hemos escuchado un evangelio o un texto que ha tocado bastante polémica en nuestra vida cristiana, especialmente a través de nuestros hermanos protestantes o separados. Si eres evangélico, mormón o testigo de Jehová o de cualquier otra denominación religiosa, te invito a que conozcas en serio lo que es la fe cristiana, lo que es realmente el texto evangélico junto con el contexto. Este programa, pues, no va a debatir ni nada por el estilo, pero sí voy a aprovechar la ocasión para aclarar un poco lo que este texto nos dice. Hemos escuchado un texto que nos habla de que los fariseos y los escribas imponen cargas pesadas que no son capaces de cargarlas ellos mismos. Aquí viene el inicio. Esto es lo que Jesús está reclamando. Este es el contexto. Y como estos escribas y fariseos imponen cargas pesadas, no merecen ser llamados maestros. No merecen ser llamados padres, doctores ni guías. Sin embargo, el hecho de que no lo merezcan no significa de que no se haga lo que ellos dicen. Jesús, todo lo contrario, afirma: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Viven una hipocresía, y por esa hipocresía no merecen ser llamados ni maestros, ni guías, ni doctores, ni padres. La Sagrada Escritura nos ha enseñado, en todo su estudio, que la palabra padre tiene varios sentidos. Está el sentido biológico, está el sentido fraterno y está el sentido espiritual. Este último, los Hechos de los Apóstoles lo utilizaron muchísimo. Pedro, Pablo, Juan, entre otros, llamaban hijos a sus comunidades, a sus discípulos, hijos míos. Y en ellos se consideraron padres espirituales. Entonces, ellos estaban llevando la contraria a la Sagrada Escritura. No, es que Jesús lo que dice en el texto es que si tú no estás siendo sincero, sino que te sientas por encima de los demás, que sencillamente no te dedicas a vivir, a servir, sino que te enalteces, no mereces ser llamado padre. Porque nuestro Padre Celestial sencillamente nos ha regalado a ti y a mí la misma condición, la misma dignidad. Que unos se llamen padres y otros hijos no quiere decir que el uno esté por encima del otro, solo que cada uno tiene una responsabilidad distinta en la cual todos nos ayudamos. La pregunta es: ¿tú realmente estás ayudando a los demás o te fascina estar mandando? El reto de Cuaresmal para el día de hoy es: no mandes, sirve. Lo que tú quieras que los demás hagan, hazlo primero. Y no olvides colocar las etiquetas
Los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.